Ahora mismo, bueno, hay toda una discusión sobre qué es inteligencia artificial. Entonces, dependiendo de cómo se interpreta, hay una interpretación más de marketing con relación a ese tipo de tecnología mucho más compleja, una caja negra que tiene algoritmos que ni siquiera la propia persona o el grupo de personas que creó la tecnología reconoce o conoce el resultado final de esas combinaciones de código, ¿no? Y eso, esa preocupación no solamente tiene que ver con una preocupación de ese miedo de no sabemos cuál va a ser posiblemente el resultado que está buscando, que estamos buscando, sino también lo que está pasando es que la mayoría de este tipo de tecnología está creada en el norte global y eso implica que este tipo de tecnología que se aplican en un contexto muy complejo como, por ejemplo, un poder judicial, simplemente se confunde en la implementación de esta tecnología fuera de sus contextos. Por ejemplo, si yo utilizo una tecnología de inteligencia artificial que es para resolver casos de primera instancia, digo, en el Poder Judicial, yo no puedo usar esa misma tecnología para la Corte Suprema. Y digo eso porque es como si fuera que estamos asumiendo que es una tecnología como un, no sé, secador de cabello, uso para secar el piso porque ambos secan, ¿no? Entonces, es muy importante entender cómo aplicar y pensar una tecnología adecuada a nuestros contextos para realmente resolver con la tecnología estos cambios que necesitamos como sociedad. Con relación a entender cómo la tecnología en realidad determina si es que te dan, ofrecen derechos o no, ¿no? Y es un eje bastante transversal y un desafío para nuestros estados de interpretar cómo estos derechos, los derechos humanos en general y cualquier otro tipo de regulación, se trasladan, ¿verdad?, en la interpretación de cómo ese tipo de tecnología debe implementarse en el ejercicio pleno de nuestros derechos, ¿no? Bien, cuando hablamos específicamente de tecnología, estamos hablando, ¿verdad?, de que una tecnología no es neutral, ¿no? No es neutral porque obviamente atraviesan justamente aspectos de género, interseccionalidad y otros tipos de derechos que obviamente deben ser interpretados para poder tener un ejercicio pleno, ¿verdad?, o acceso a la tecnología. Entonces, en países como Paraguay, vemos la situación de que si bien hay acceso o facilidad de acceso a Internet, vemos que hay un grupo etario o un grupo de capacidad de pago, clase social, y que pueden más implicarse a grupos campesinos o indígenas, que no pueden acceder a una Internet de tarifa plena. ¿Qué significa eso? Que afecta a su capacidad acceder a Internet, ¿verdad? Porque simplemente tienen WhatsApp gratis y no realmente a un acceso pleno. Y eso limita la capacidad también de acceder a la información, de acceder a servicios del Estado que ya se están ofreciendo solamente a través de Internet, y eso excluye obviamente a una población muy vulnerable. Trabajamos hace 10 años en temas de derechos digitales, ¿no? Lo que trabajamos específicamente en un análisis de regulación del sector público y privado en Paraguay y en la región, desde una mirada más de incidencia para las agendas de implementación de tecnología en nuestros países en el sector público, como por ejemplo biometría, por ejemplo libertad de expresión, privacidad, tratamiento de datos personales. Y bueno, hemos tenido. Es un ecosistema muy pequeño en la región, ¿verdad? Pero muy competitivo en el sentido de que hemos generado con nuestras organizaciones como TEDIC y otras organizaciones de la región, se ha sugerido y recomendado a nuestros estados y por sobre todo también un trabajo colectivo de incidencia en la agenda global sobre estos temas desde una mirada más global. ¿Qué tipo de tecnología queremos? ¿Cómo queremos que esta tecnología que se desarrolle esté basada en garantizar nuestros derechos en esos espacios? Y bueno, hay algunos avances, hay algunos retrocesos, pero por suerte hay capacidad también en nuestra región para poder discutir estos temas con mayor calidad. La tecnología es una herramienta. Puede hacernos la vida más fácil, pero también puede ser el mecanismo sobre el que se apoyan los controles excesivos, la falta de garantías y la persecución de personas.
construir los caminos para evitar que el uso de una tecnología nos convierta en sus rehenes está en nuestras manos.